A la hora del café, una historia para reflexionar. Buenas y santas, se las de mi Dios. Hoy quiero hablarles de una de las maravillas de nuestro querido mes de agosto, que ya se está yendo. Los vientos que traen consigo muchos recuerdos y alegrías. Mire su merced, cuando estos vientos soplan, nos invitan a volar cometas, a jugar y a recordar nuestra niñez. Los vientos de agosto son más que una simple brisa. Son el empuje que necesitamos para elevar nuestros sueños, para dejar volar nuestra imaginación. Y así como una cometa necesita del viento para volar alto, nosotros también necesitamos de esos impulsos, de esas fuerzas externas que nos motivan a seguir adelante, a soñar y alcanzar nuevas alturas. Pero su merced, no basta con tener buen viento. También se necesita una mano firme, una buena dirección. Así es la vida. Tenemos el viento a nuestro favor, pero debemos saber cómo manejarlo, cómo dirigir nuestros pasos para no perder el rumbo. Como se dice por ahí, quien no se arriesga a volar, nunca sabrá la sensación del viento. Así que cuando sienta los vientos como los de agosto, recuerde que es un momento para dejar volar sus sueños. Aproveche ese impulso y deje que la vida lo lleve alto, como una cometa que se eleva con gracia. ¡Adelante! Que con buen viento y dirección, los sueños pueden llegar muy lejos. A la hora del café, una historia para reflexionar.